El periodista e historiador Uki Goni ha levantado una gran polémica sobre este periodo. Sus libros documentan un incidente escandaloso protagonizado por un agente argentino, hijo de alemanes. Osmar Helmut era una especie de joven dandy, amante de la marina. Había ingresado en la escuela naval, pero nunca llegó a ser marino. Y era a la vez agente secreto del Servicio de Inteligencia Naval argentino y agente secreto de la CSS. Es elegido por el gobierno de Perón como el emisario que iría a la Alemania de Hitler para entrevistarse con Hitler y ofrecerle el apoyo argentino en la guerra y a la vez solicitar armas alemanas para la Argentina. Para armar esta misión hay varias reuniones. Algunas reuniones se llevan a cabo directamente en la Casa Rosada. Allí participa el general Ramírez, presidente de la Nación, y Perón.